Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Space in Basket a través de las pantallas de su canal Tele5 HD. Hoy vamos a estar con dos invitadas muy importantes que se están preparando para participar en el torneo internacional de clubes campeones de Sudamérica, pero luego vamos a estar con ellas porque antes tengo que saludar a quienes están presentes en cada uno de nuestros programas, ya el capítulo número 12, así que tenemos que agradecer enormemente su sintonía a través de toda esta nueva temporada del programa Space in Basket. Así que parto saludando a don Eduardo Fuente, que ya está presto, listo y dispuesto para participar del programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola amigo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien en la semana? Súper bien. Vamos a tener un programa bastante interesante con jugadoras de básquet. Vamos hoy día a hablar de básquet femenino y con una invitada, de hecho, con nosotros. Pero en una semana bastante sentida, donde hemos tenido pérdidas importantes en el básquet, especialmente la pérdida de Leoncio Urra, ex dirigente, presidente de la Federación de Maxi Básquet, fundador de la Copa Pancho. Jugador además y seleccionado nacional, incluso de básquetbol femenino. Así que, bueno, una semana sentida, pero lo vamos a recuperar hablando de básquetbol y acordándonos de la gente que ya nos dejó. Sí, obviamente, especialmente el saludo a su familia. Y bueno, yo creo que las penas se pasan con lo que es lo que uno ama, lo que uno quiere, y estas personas finalmente están ampliamente vinculadas y su vida en gran parte era el básquet, así que se lo dedicamos especialmente el programa del día de hoy. También quiero saludar hoy también a nuestro querido Jorge Fuentes, que ya está ahí muy presto también para poder desarrollar el programa del día de hoy. Hola, ¿cómo estás, Renzo? Sí, una semana un poco ingrata por el tema de la partida de varias personas del básquetbol. Especial reconocimiento a Leoncio, que fue una de las personas que contribuyó mucho no solo al básquetbol regional, sino también al básquetbol nacional. Fue técnico también de la selección femenina chilena, una selección juvenil que creo que jugó en un sudamericano en Paraguay. Y bueno, eso es la parte que nos acongoja un poco, pero hay que seguir adelante. Un saludo, como decías tú, a la familia y dedicarle este programa a él. ¿Y también tenía alguien más que saludar a usted, a una sí, jugadora? Sí, quería saludarla mientras conversábamos, pero como usted se adelantó, la vamos a saludar de inmediato a Barbarita. Bárbara, una pronta recuperación. Ella es del equipo de gimnástico que se está preparando, así que esperamos tenerla pronto con nosotros. Ella lo operaron esta semana, después de mucho bregar por el tema de horario y todo eso, por fin logró operarse, así es que la esperamos con ansia en unos días más que esté con nosotros ahí en los entrenamientos. Y hoy, a propósito, tenemos a dos compañeras de ella, sí. Y vamos a empezar a saludar a quien nos acompaña acá en el estudio, a Catalina Agulleres, que está con nosotros. Bienvenida, Cata, ¿cómo estás? Hola, Renzo, muy buenas tardes. Primero que todo, gracias por la invitación, gracias a los entrenadores que están aquí presentes por estar en el programa de Space in Basket. Estamos bien, estamos con ganas de ir a por más, ya estamos entrenando con el equipo, nos encontramos muy bien de ánimos y de ver qué nos espera para este 2021 que está recién comenzando. Sí, que sea bueno para todos, especialmente para gimnástico que nos va a representar. Y estamos con una compañera tuya, con Arleni González, que está vía Zoom, ahí presta también para, y a quien la comenzamos a saludar. ¿Cómo está, Arleni? Sí, ¿cómo se llama la beba? ¿Cómo se llama la bebé? Amanda. Amanda, está tranquilita la Amanda. Sí, por ahora está tranquila. ¿Sí? Tranquila. Importante porque nos va a ¿cómo se llama? A hacer ver que obviamente las mujeres basquetbolistas no dejan de tener sus labores cotidianas y su tema. Por eso también que la idea era conectarnos con ella en su realidad de la casa, ¿cierto? Que en este caso es la Amanda. Es uno de los grandes méritos que tiene la mujer chilena deportista y en general en el mundo, que tiene que ir lidiando con la vida normal, que es la del día a día, y además dejar tiempo y la energía dejar el para espacio entrenar. Y la energía, sí. No voy a llamar la energía, porque ser mamá. Sí. Si ser papá es difícil, imagínate cómo ser mamá, que desgasta mucho más. Oye, yo quiero partir preguntándole, Cata, tú has sido seleccionada chilena, has jugado en clubes importantes,
También has jugado en el extranjero, pero lo primero es saber cómo son tus inicios, cuándo te nace el bichito de empezar a dedicarte a la práctica del básquetbol. Bueno, yo me formé de muy pequeñita, vengo de familia basquetbolista, mis padres, mi madre, todos, mi abuelo. Por ellos comencé, yo creo, más que todo. Al principio no me gustaba mucho el básquet, si bien comencé a los 9 años haciendo otra disciplina, me sumé de a poco a lo que es el baloncesto, comencé en el club Sergio Chepi, que es donde me formé y donde estuve toda mi trayectoria menor, que son la infantil, todo. Y luego ya fue cuando comencé a dar el salto más a clubes más conocidos, jugando ligas más competencia y todo. Y ya luego llegué a lo que es el extranjero, que ya llevo un tiempo largo en lo que es la Liga Española. Para la gente que no está viendo, que no necesariamente siempre tiene que seguir el básquet, claro, así full, ¿en el extranjero iniciaste cuándo? ¿Cuánto fue tu primera ida al extranjero? ¿Qué club y por dónde has jugado? Bueno, comencé a principios de 2015 fue cuando viajé a España a incorporarme con un club que quería ascender, quería subir de categoría, que fui con otra compañera que también es de la selección. Y bueno, ahí estuve 2 años con ese equipo, ascendimos, nos mantuvimos en Liga Femenina 2, que es la segunda máxima categoría, y luego ya cambié de equipo y estuve estos últimos 3 años en el club HGB Auxerre Tabaracaldo, que es de Bilbao. Perfecto. Mira, en función de eso, a mí me gustaría saber, Cata, el otro día escuché algo que me sorprendió mucho, pero que me gustaría saber tu opinión, porque tú has salido. Uh-huh. ¿Qué ¿Hay alguna diferencia de la gente independiente del país, cierto? El comentario va por el tema de las niñas que están yendo a Estados Unidos. Sí. Muchas niñas. Ahora entonces, mucho. Independiente de la forma en que salgan, porque algunas salen porque tienen una opción de estudio, otras porque son becadas, uh-huh, otras incluso porque los papás pagan para ir. Sí. Pero independiente de eso, en tu visión de jugar en el extranjero, ¿sirve para una jugadora, no importando el medio, de salir al extranjero? ¿Es necesario ir a una parte competitiva o en definitiva tiene que ver también con tener el roce de ver, por ejemplo, que hasta los entrenamientos y la forma de ver el básquetbol es distinta? Sí, mira, yo eso lo he remarcado bastante y me alegra ver que más niñas de la selección o que no sean de la selección vayan a jugar fuera porque tienen otra visión, adquieren experiencia, también maduran, que eso es lo que también se necesita en el deporte, y tienen, pucha, más posibilidades de poder jugar, de entrenar, ya sea 2, 3 veces al día, en la semana, todo el tiempo. Porque aquí en Chile por lo menos no se ve tanto. Claro. No, eso es lo que hace falta, yo creo. Hay pocos clubes que tienen recursos, que sí entrenan, que se dedican por la jugadora, que le dan tiempo, pero son pocos, no son muchos. Entonces, que la jugadora se vaya afuera y tenga otro crecimiento, que gracias a Dios yo lo pude tener, hay varias compañeras que lo tienen, pero como hablábamos antes con Jorge, fuera de cámara, que de mi categoría hay muy pocas jugadoras, claro. Entonces eso se nota. Yo le invito a todas las jugadoras que tienen la posibilidad, que puedan irse, que lo aprovechen al máximo y que crezcan, porque de verdad que uno crece estando fuera. Y además en edades que 15, 16 años son edades donde te estás formando, en definitiva, sí, incluso hasta tu personalidad, así que debería ser visto, sí, con bueno. Es que sabes que lo positivo, nosotros en los distintos programas que hacemos acá en el canal, hemos tenido la oportunidad de tener distintas realidades de deportistas chilenos que finalmente fueron al extranjero, unos haciendo un gran sacrificio, otros con más apoyo, pero la verdad es que eso da finalmente un premio y un crecimiento inclusive para el deporte nacional. Claro. Porque finalmente el sacrificio que hacen estos deportistas finalmente se ve reflejado en el rendimiento de la selección. Porque no es lo mismo ir a jugar un torneo internacional solamente con el conocimiento de participar en una selección que te juntas en un proceso súper reducido, en que el trabajo, el tratamiento que tienes cuando visitas otro país es distinto porque te cuidan como delegación, a ir como club. Entonces, la verdad es que estar en el extranjero, vivir en el extranjero, tener que entrenar con el ritmo y los pensamientos y la filosofía que tienen afuera, te da una madurez para poder pararte después en cualquier escenario. O sea, en el fondo, la verdad es que eso marca diferencia. Sí. Y lo voy a llevar al símil, por ejemplo, del handball, que toda la gente estuvo viendo handball ahí después de, sí, muchos años que nadie lo veía. Pero la base de esa selección son puros chicos que se la jugaron, sí, por su carrera
y terminaron entrenando y sacrificándose en el extranjero, y lo que fueron lograron es 5 campeonatos mundiales consecutivos. Entonces la verdad es que eso demuestra que lo que has hecho tú, lo que han hecho otras jugadoras acá en Chile que se han ido a jugar afuera, la verdad es que da una experiencia y un y una puro distinto. Sí, bueno, un hecho tangible de esto es que Tatiana Gómez, que es compañera tuya, sí, también, que se fue a los 16 años, ¿no es cierto? 17 años estuvo jugando ya en Portugal, ahí partió, después pasó a España, y con toda su cantidad de años allá, resulta que es una de las jugadoras que todavía sí, marca diferencia, claro, en cualquier club, sí, en la liga local, y la llaman de equipos también de la Sudamericana ahora, por ejemplo, claro, para jugar, la han llamado de Colombia, la han llamado de Argentina para que refuerce a su equipo. Entonces, sin duda que la experiencia que ellas ganan en los torneos en el extranjero les va a servir para el resto de la vida en representación de selecciones nacionales, qué sé yo. Pero aquí tenemos la analogía, pues la Araceli se vino de Cuba. La Arleni, se vino de Cuba. Sí. Y Arleni, te viniste de Cuba. ¿Cómo? No, supongo que no es fácil tomar la decisión. De salir de Cuba, de tu país, de tus tradiciones, del calorcito, del Caribe, y venirte acá al extremo del mundo, a pasar frío, a conocer una idiosincrasia totalmente distinta. ¿Qué te motivó a elegir venirte a Chile? Oye, Arleni, coméntanos tú cómo es un proceso. Tú llegaste a una selección nacional, ¿no es cierto?, en Cuba. ¿Cómo era un proceso allá? ¿Cuándo entrenaban? ¿Las llamaban así como acá? ¿Entrenaban unos meses? ¿O se preparaban directo a un torneo? ¿O estaban entrenando todo el año? ¿Cómo? Porque el sistema es totalmente diferente. Quiero que lo expliques un poco. Y temprano. De mañana, 3:30 o 4:00 p.m. Los sábados se entrena hasta las 12:00, 12:30. El puro domingo de descanso. Esto es durante todo el año. La selección nacional no descansa, todo el año. Y bueno, ahí después participar en los campeonatos, las seleccionadas que son 24 o 25, según el nivel que tengan. Y de ahí solamente 12 son las que elegidas para representar a Cuba. Mira, yo tengo una pregunta para la Arleni. Por eso. Sí, Arleni, yo tenía. Sí, eso. Sí. Sí, eso mismo. Yo tenía una pregunta para ti, Arleni, con respecto a eso, porque me acuerdo que viajamos el 2014 y tú estabas ahí en ese proceso. Entrenábamos súper, súper temprano el primer turno y el segundo también era sumamente temprano por el tema de la luz, que no, como que no, en la cancha no había. Y también lo otro, por ejemplo, mi otra pregunta es, ¿ustedes como selección se juntan y entrenaban todos en el mismo lugar? Porque tú dices que entrenan durante todo el año, de lunes a sábado. En cambio, si lo hiciéramos acá de lunes a sábado, toda la selección, yo creo que no podríamos entrenar. Entonces, ¿ustedes cómo lo hacían? ¿Se juntaban siempre en el mismo lugar o en diferentes regiones? Por ejemplo, el Centro de Alto Rendimiento está situado en la capital, en La Habana. Uh-huh. Y ahí hay alojamientos donde tienen a todos los deportistas de todo el país.
Entonces, ellos, esos deportistas viven ahí, esa es su vida, ahí tienen, es su casa. Un departamento con 3, 2 piezas según, y ahí van, que están distribuidos todos, los deportes de todo el país. Y van a su casa una vez al año. Mira. Para fin de año o algún motivo especial específico que tengan que viajar, pero ahí permanecen todo el año de entrenamiento y tenemos la universidad dentro de la misma institución donde también se hacen los estudios ahí mismo, o sea, no hay por dónde no dejar de entrenar o algo así. Tenemos también unos, no se puede decir médicos, no se me, o sea, pasó la micro, todo. No voy a entrenar, increíble, ahí tenemos, bueno, todo. Claro, y tiene que ver un poco, qué bueno que Arleni lo esté diciendo, porque tiene que ver, a veces nosotros hablamos tantas cosas dentro del deporte, especialmente en el básquet, que no son, cuando decimos, hablamos incluso hasta de sus compatriotas y de ella misma, cuando hablamos de los cubanos, sí, de que son tranquilos para todo, relajados para todo, y hay cosas súper importantes que son admirables, o sea, esto es admirable, que se dediquen 100%, en definitiva... Sí. Cata, termina siendo una profesión, o sea, la persona, como cualquier otro profesional, un deportista es tratado de una manera en que en definitiva se va a dedicar, es como una decisión de dedicarse al deporte. ¿Qué es todo? Pero ¿sabes qué? Me llama la atención el sistema, porque esto es como estar en una villa olímpica los 365 claro, días del año, sí, claro, porque en Europa y en Estados Unidos también se entrenan de lunes a viernes, y los fines de semana se juega, ya se juega en la semana, pero esos deportistas de distintas disciplinas tienen la oportunidad de irse a su casa, volver. Claro, sí. Acá estás en un centro, como lo dice ella, tienen la posibilidad de salir de ahí. Si no eres de La Habana, imagínate, vive en otro sector, si quiere ir a ver a su familia, ella nos cuenta que le dan para una festividad o para una actividad especial. Entonces igual debe haber un hay que tener una capacidad mental, que yo creo que al final te debe ayudar, para poder estar concentrado 365 días del año en solamente entrenar y jugar, solamente entrenar. Dedicarse y jugar. Full al Entonces, tema. Finalmente, algunos deportistas de elite lo han dicho, ya han habido procesos que han fracasado por eso. Entonces, por eso digo que la mentalidad debe ser muy fuerte, la del deportista cubano, porque si mal no recuerdo, lo voy a llevar al fútbol. Cuando el Santibáñez concentró 2 meses a la selección chilena para ir al Mundial de España 82, los tipos estaban enfermos. Y lo cuentan, que estaban desesperados porque no podían salir del recinto, y la verdad es que hay que tener carácter. Entonces eso habla también de la formación y las capacidades que tienen los distintos deportistas en el mundo. En este caso, los deportistas cubanos deben tener un carácter y una capacidad para poder sobreponer y para poder adaptarse a eso tremendo, porque la verdad es que estar todo el año concentrado, es fuerte. Igual es fuerte. Sí. Es como cuando estás en el extranjero. Por ejemplo, yo vivía en España en una residencia deportiva y la mayoría de mis compañeros eran todos atletas. Corrían, hacían la jabalina, la bala, y ellos estaban ahí de lunes a viernes, entrenaban, estudiaban, todo, y de sábado a domingo se iban a su casa y regresaban otra vez el lunes, la misma rutina todos los días. Claro. Y siempre estaban ahí encerrados en la casa. Oye, Cata, llevemos esto, ya que Arleni nos puso en el contexto de selecciones. Hablemos un poco de la selección y tu visión como jugadora. ¿Tú cuándo fuiste la primera vez seleccionada? ¿A qué año? ¿En qué edad? Yo fui el 2010. Sí, 2010 la primera selección. ¿Tu primer llamado? Sí, que fue un sub-15, un sudamericano. ¿Y cuáles son las cosas positivas en todo este tiempo? Ya llevamos un tiempo que donde tú has sido seleccionada. ¿Cómo es tu visión como jugadora? ¿Qué crees que ha sido lo positivo del trabajo en las selecciones? No hablemos de entrenadores, porque eso en definitiva tiene que ver con un montón de cosas, ¿cierto? Sí. Con la dirigencia que está, cómo y dónde. Pero los procesos, tú lo has visto hoy, tú analizas y dices, ha sido un buen proceso este, no hay proceso en Chile. ¿Cuál es tu visión? Son los procesos, no han habido procesos. Bueno, desde que comencé yo, que fue el 2010, siempre había un sistema de entrenamiento, se planificaba, se concentraba las selecciones mes a mes, tenía que existir una concentración sí o sí, y ahora ya no hay concentraciones ni mensuales, ni cada 3, sino que antes de un torneo ya está la nómina, llevamos a las jugadoras y entrenamos, nos preparamos para. Entonces, eso es lo que ha faltado. De hecho, que con Jorge estuve en una selección, entrenamos también súper poco, pero no es culpa de ellos ni nada, es que
el sudamericano se confirmaba. Ese fue el de Colombia. Sí, y teníamos buena selección, solamente que no hubo preparación, pero fue culpa de que el torneo se hacía, no se hacía. Entonces, también influye mucho eso, mucho. Y eso que nosotros nos fuimos una semana antes, porque eran 2.800 metros de altura, sí. Y se intentó hacer lo mejor posible dentro de lo que se podía, ¿no es cierto? Sí. Con lo que teníamos, y las chicas tenían buena disposición. Fue Tatiana, fue Xiomara, sí. Era lo mejor que teníamos. Sí, pero ahí tú te das cuenta de también, viene muy de la mano los torneos en que tú participas, porque los otros equipos, por ejemplo, Brasil venía de su liga, las chicas que jugaban en Brasil, varias de ellas jugando en Europa, sí. ¿No es cierto? La Liga Española, qué sé yo, Argentina lo mismo. Y ahora aquí hay una pregunta que tal vez en poco tiempo más nos debamos responder nosotros. La Liga Femenina en Argentina ya está lista, se va a jugar, ya salió con el sponsor, los logos y todo, pero van a jugar solo 6 equipos. Y el año anterior fueron 5. Ahora, la pregunta es, ¿conviene jugar con 5 o con 6 equipos a un buen nivel y que se jueguen muchos partidos? ¿O conviene hacer una liga de 20 equipos, como se quiere hacer aquí en Chile, donde de esos 20 equipos te van a tocar 4 o 5 equipos que juegan a buen nivel y todo el resto de los partidos no son de un nivel que sirve para las seleccionadas nacionales? Entonces, ¿hacia dónde va a apuntar la liga? Hacia el objetivo que tenga la liga, ¿vale? Sí, ahí tiene el que tema. Ser una liga el tema competitiva. Es que, claro, el tema es que hay que definir en la gestión los objetivos que tiene la liga. Uh-huh. Un objetivo puede ser masificar o puede que se juegue más básquetbol o tratar de motivar para tener una liga. O una liga, en definitiva, competitiva, que nos haga buscar talento y tener más opciones para la selección. Sí. Entonces, por ahí donde pasa. Es que las ligas son ligas por sí solas. Yo le quería preguntar a Lini si. ¿Qué te pareció a ti el básquetbol chileno cuando llegaste? ¿Te costó adaptarte? ¿Qué te pareció la competencia acá? Lo bueno y lo malo. El estilo de juego. Lo bueno y lo malo. ¿Cómo fue el básquetbol que te encontraste? Bueno, la idea mía no era jugar básquet inicialmente, pero llegué acá y me desordené mucho en la alimentación, ya que en Cuba tenía muchas restricciones y eso me obligó a volver a las canchas. Pero al inicio yo vivía en Santiago y el básquet que conocí en Santiago, obviamente hay muchas muchachas, muchas niñas con mucho nivel, pero el poco entrenamiento, la poca importancia que le dan, porque sí, me gusta el básquet, pero no es lo fundamental. Aquí no es prioritario, es el jugar básquet. A diferencia de, yo veo el fútbol y los niños, tú ves que están ahí, porque su idea es llegar a la selección y mediante la selección pueden tener más opciones. Pero aquí el básquet no es un mecanismo de prioridad, no es prioritario para nadie, ¿sí? Con el básquet tú juegas, te entretienes, pero no vives. Entonces la gente en la formación lo practican, en la universidad lo practican para ver si pueden ganarse una beca o algo así. Pero cuando llegan a la selección, igual tampoco es algo que te motiva a seguir, a continuar, porque no es prioritario. Y lo que yo pude ver, hay muchas niñas con mucho nivel, desde la formativa hasta las adultas, tienen buena selección, pero no tienen un seguimiento, no es algo que igual he ido a Antofagasta, he visto niñas que no le dan ni la oportunidad, es que Chile también es muy grande y es imposible tenerlas a todas, pero igual no se hacen los procesos como yo estoy acostumbrado normalmente a verlo, que tú veas todo enfocado en eso, y eso es un objetivo fundamental. Aquí no es prioridad, por mucho interés que pueda tener la niña, no es prioridad el básquet. Mientras el deporte, bueno, estamos hablando del básquetbol, pero que los que nos compete, mientras el básquetbol sea un medio y no un fin, que es lo que está diciendo ella, o sea, yo no juego básquetbol, tengo condiciones, me interesa, pero yo sé, como por ejemplo la Cata lo sabe, que ella basquetbolísticamente no va a poder vivir, pero sí ella puede sacar el provecho para tener una carrera, busca universidad, busca dónde la puedan becar, sí. Busca dónde estudiar y sigue estudiando. Bueno, y tenemos muchas jugadoras que hacen, que estudian en una universidad becada, empiezan incluso hasta en el colegio alguna, después las becan en la universidad, terminan su carrera, un diplomado, siguen con magíster, se siguen perfeccionando porque empiezan a entender, y es la visión que tenemos hoy día en Chile, que el básquetbol, en definitiva,
le va a servir como un medio para, y no el objetivo de llegar a algo que tiene que ver con la visión que a lo mejor tienen los cubanos. Es que mira, yo ahí recojo de lo que nos decía, es que tres aspectos. Primero, si hablamos de liga y queremos hablar de liga a futuro en nuestro país, bueno, profesionalizamos el deporte. O sea, vamos a tener el mismo problema de que no se van a poder dedicar al 100% en el básquetbol y en la disciplina que sea, si es que esto no es profesional, si no tiene un contrato decente, si no tiene remuneraciones decentes para los técnicos, y si es que no es permanente y programable. O sea, en el fondo, si tú tienes una liga que depende de la voluntad de quienes están ahí para hacerla o no hacerla, de vamos a ver cuántos equipos participan el próximo año y lo vas a estar viendo cada vez para saber cuántos van a jugar, es muy difícil hablar de profesionalizar porque nadie se puede proyectar y los equipos siempre que más conocemos y que tienen los mejores resultados son los que se van a mantener en liderazgo y no van a aparecer ninguno nuevo. En cambio, si tú dices, esta liga se juega con 12, con 15 equipos, y esos son los permanentes, y si llegan más tiene que haber un ascenso y un descenso, te cambia la perspectiva. Pero esto con contrato, lo hablamos con el presidente de la Asociación de Jugadores, que él decía lo mismo, o sea, se requiere un contrato mínimo para nivelar de ahí para arriba, porque hoy por hoy existen contratos millonarios y otros que son para pagarte la micro para ir a entrenar. Y lo otro, siempre en Chile estamos usando de excusa lo largo y angosto que es nuestro país y las distancias. No somos el país más grande del mundo. Brasil es grande y es mucho más grande que nosotros en distancia. Argentina es mucho más grande que nosotros. Pero ellos arman centros en distintas regiones o en distintas zonas, en distintas provincias, para poder tener selecciones trabajando permanente. Argentina lo viene haciendo desde años. Nosotros aquí tenemos muy cerca, entre comillas, la realidad de Córdoba. Córdoba es un mini centro y está el Gran Buenos Aires y tienen otras provincias. Entonces, ya dejemos de hacer excusas. Si nosotros hace años debimos haber armado centros de alto rendimiento, no solamente en Santiago, se han armado uno en el norte y uno en la zona sur. Porque la verdad es que uno siempre está escuchando la misma excusa y finalmente el que paga el pato son los deportistas. Hablábamos la otra vez con una niña de la Universidad de Tarapacá, me parece, que nos decía que también estaba en la selección. Ah, de Iquique. De Iquique. La Nico Salvo. La Nico. Y que también para ella fue un sueño, una sorpresa venir a jugar a la selección porque para allá nunca nominaban. Claro, porque su competencia y su realidad es distinta. Y decía que tenían más competencia yendo a jugar a Perú que jugando en su territorio. Entonces, si nosotros no tomamos las medidas, perdemos talentos como los que tenemos acá hoy. Yo tengo una visión en eso que tiene que ver, Cata. Yo creo que es porque pasa aquí, esto lo digo con una forma crítica, pero también con la idea de que no sea solo crítica. Acá llega un entrenador, no sé si es del deporte que sea, pero como estamos hablando del básquetbol, y él trae su plan de trabajo, su forma de trabajo y sus objetivos. Se cambia, llega otro, trae otro trabajo. Borrón y cuenta nueva. Entonces, creo yo que debe ser al revés. La federación tiene que tener, algo que yo insistí mucho, un plan de trabajo nacional que no se pierda con el tiempo, ni menos con el entrenador, sino que se mejore con el cuerpo técnico que llega, con ese plan nacional. Entonces, se arma algo, se desarma porque viene, porque va, porque tuvimos un plan de altura femenino, después se perdió, después está de nuevo, después aparece otro, con las regiones. Hay muchos entrenadores que sí han trabajado con regiones en el femenino. Cristian Santander fue uno de ellos. Warren hoy día yo creo que en su posición está haciendo un trabajo interesante con respecto, por ejemplo, de llevar. Está haciendo lo mismo que Cristian, viajando, viendo jugadoras en diferentes zonas, porque uno no puede alcanzar a ver a todas las jugadoras de todo Chile sin ir al lugar. Claro. Entonces eso es lo que hacía falta. Y eso debería ser, Cata, un objetivo debería estar dentro de la federación, claro. Dentro del INED, dentro, que el lineamiento es uno solo y el entrenador que llega es el perfil del lineamiento que quiero yo. No es al revés. A lo mejor es así, pero no se nota, porque alguien va a decir, sí, es que es así, pero no se nota. Porque pareciera que llega alguien, hace un tema. Lo que pasa es que hay torneos que son sumamente importantes y que yo, lo que he visto en el básquetbol, en seleccionadores, uno de los que lo hizo fue Cristian Santander, que él estaba en todos los nacionales femeninos, desde el mini. Cuando se jugaba nacionales mini, que ahora dicen, no es competitivo. Bueno, cuando fue competitivo en Chile, estaba. Y estaba en San Felipe, y estaba en Valdivia, y estaba en los universitarios. Sí. Entonces, los torneos están, pero tienen que ir los entrenadores. Ahora, obvio, en las finales nacionales, y a lo mejor, mira, y es más,
ni siquiera llegaba a la final, él estaba en el torneo completo. Si los nacionales duraban 4 o 5 días, en los tiempos que eran nacionales, porque después hubo unos nacionales de cuatro equipos que duraban 2 días y que juguemos rapidito para irnos, eso tampoco sirve. No. Pero cuando es de una semana, se hacen bien las cosas, se planifica bien y tú le entregas al técnico nacional, estos son al técnico de la selección, estos son los torneos que van a haber durante el año. Bueno, ahí él verá a cuáles va, a cuáles no va, pero creo que debería ser una obligación estar en las finales de los diferentes nacionales, porque ahí están todas las jugadoras. Sí. Y a lo mejor queda una o dos afuera, pero te apoyas con los técnicos de las regiones que te pueden llamar, porque Warren también lo hace así, Cristian también lo hacía así, que tú lo llamabas y le decías, oye, ¿sabes qué? Que aquí está María González, que mira, mide 1,75 m y juega bastante bien y es su... Que hay cosas que se pueden copiar. Arlene nos decía el modelo de Cuba. El modelo de Cuba tiene campeonatos provinciales. Finalmente, tú perfectamente puedes, como federación, definir un seleccionador regional o birregional o zonal, y que esa persona ayude y colabore. Porque finalmente, claro, si ves solamente las finales, vas a ver a los mismos de siempre. A lo mejor te sirve ver, dentro de un equipo que a lo mejor no tiene mucha pretensión al título, ver a una jugadora o un jugador que es sobresaliente dentro de ese equipo. Pero tenemos que buscar la fórmula. Como lo decía Arlene, allá tienen otro sistema, pero si bien es cierto, es estricto, es más sometedor, entrenan todo el año, a lo mejor acá no se va a poder hacer por nuestra idiosincrasia, pero se puede adaptar. Ella misma lo decía, cuando llegó acá hubo cosas que le llamaron la atención, que era como, en el fondo es como, mi segunda prioridad o mi tercera prioridad es el básquetbol. Para ella, cuando estaba allá en Cuba, su primera prioridad era el básquetbol. Bueno, la Nelly ha participado, me gustaría saber de ella, Arlene, tú que has participado de algunos torneos, ¿cómo ves tú los torneos nacionales de los que has participado? El local, la liga que tuviste también cuando estuviste en Santiago, ¿cuál es tu visión con respecto a eso de los torneos aquí en Chile? Creo que muy bueno, pero lo hacen como muy masivo, en el sentido que hay veces me encontraba equipos con personas de 40 años en los equipos, 40 y tantos años en el equipo, y habiendo niñas quizás de 18, 17, de 20 que pudieran participar. Eso yo lo aplaudo, porque acá, o sea, en Cuba tú te fuiste a la selección, te dedicaste a hacer tu familia y chao, no se juega, pero igual debe haber un espacio para cada categoría. Siento que no debe ser tan masivo, pues si no, no se cumple el objetivo, porque al final, claro, poner una niña de 18 años jugar contra una señora de 45, creo que no tiene objetivo ninguno. Entonces, pero nada, en los campeonatos, la organización muy buena, muy buena, participan varios equipos, sobre todo en la liga, esta última liga del 2019, ¿fue? Sí. Sí. Uh-huh. Que dieron la posibilidad de tener extranjera. Sí. Eso deben hacerlo para todos los equipos. O sea, claro, como siempre. Siempre priorizan al masculino, siempre dan lucas para los masculinos y el femenino, que se lo arregle como pueda. Creo que eso es algo que se debe mejorar. Darle la posibilidad a todos los equipos que puedan atraer buenas extranjeras. Porque, por ejemplo, en los Leones trajeron 2 extranjeras, que era el 99,9% del equipo. Las demás solo hacían un pase o una recepción y chao. Cada una metía 40 puntos y el balón. Así fue la liga prácticamente de... Te van a retar, te van a llenar el Facebook de lo que acabas de decir, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo no tengo nada que decir, muy bueno. Verdad que trajeron las mejores, nada que decir, pero igual esa oportunidad deben dársela a otros equipos que quizás no tienen un sponsor que ponga Luca o alguien que les traiga una buena jugadora. Entonces, pienso lo que quiere decir ella que acá que deben como actual, que hay que ser honesto y sincero. Por ejemplo, el torneo local de Viña o el torneo local de Valparaíso no tiene ni A ni B. En algún momento Valparaíso sí lo tuvo, primera y segunda. Entonces tú de repente juegas, por ejemplo, Gimnástico juega y tú citas en partido a las jugadoras que no juegan en todo el año o que juegan muy poco porque el rival es casi un equipo senior. Sí. Entonces no, ¿qué? Sí, eso se tiene. Se es debe que lo que hacer. Pasa es que, ¿sabes qué? Si tú no das aquí como federación, como Instituto Nacional del Deporte, que debería involucrarse más, no solamente a nivel de selecciones, sino que empezar a tratar de apoyar para ordenar las competencias y mejorar las competencias, igual que el formativo y todo lo demás, es poner algunas reglas para nivelar la balanza, porque si crece solamente uno, no vaya a crecer como disciplina deportiva.
Porque les pasa, pues es lo mismo que estoy diciendo. O sea, ¿qué motivación va a tener el equipo de Gimnástico? Hoy día está casi, entre comillas, como de estrellas de jugadora para jugar con un equipo casi serio. En la liga local. En la liga local. Cero motivación. ¿Y que tú vayas a jugar en la liga local este año? Sí, si es que... de hecho a mí me pasó el año pasado que el Jorge me citó un partido, no me acuerdo contra quién jugamos, y jugué como un cuarto para estar presente y todo. Y el resto jugó, como dices tú, toda la senior que no está, y el partido igual se ganó como 120. Entonces no hay competencia. No hay, sí. Entonces ahí hay que copiar ideas. Si digo, por ejemplo, países que van mucho más avanzados en la disciplina, que bueno, son más comerciales, eso sí, pero por ejemplo Estados Unidos, arman un draft. Sí. Y el draft no tiene otro sentido de, en algunas disciplinas deportivas, de nivelar la cuestión, pues para que no llegue el mega empresario tejano y se compre todas las jugadoras, jugadores, y arme un tremendo equipo y arrase. Lo que ellos buscan es nivelar, por algo, arman un draft en donde van, salen los mejores jugadores y se sortean en el fondo y van eligiendo ahí en un sorteo. Eso te permite nivelar. Después de un tiempo se liberan y se hacen los pases que quieren después de que llevan 2 años, creo. Pero hay que buscar la forma, yo creo, de hacer, porque va a ser más atractivo para los técnicos, porque los técnicos van a tener que tomar mejores decisiones y trabajar mucho más acuciosamente si la competencia es más pareja, para poder tener su equipo peleando siempre arriba. Y para las jugadoras y los jugadores va a ser mucho más motivante, porque finalmente es refome llegar un fin de semana a un partido en la semana y sabéis que no tenéis ganado. Mm. No tenéis ni ganas de levantarte para ir a jugar el partido. Entonces sí, la verdad es que hay que buscar una fórmula, lo que decía Arnelli también, esto de poner cuotas máximas de edad también, o exigir que haya más presencia de jugadoras jóvenes. O, yo insisto, aquí hay dos técnicos. Lo ideal es que ustedes tengan que poner toda su experiencia y su conocimiento para poder sacar el mejor rendimiento con el equipo que les tocó. Eso es en el fondo. Sí, lo que pasa, a ver, ahí ahora dentro de la comisión que se hizo de la liga, se aprobó 4 jugadoras menores, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque son U23 o U21 que jueguen, que estén dentro del grupo de las jugadoras que integran las 12. Ya. Tienen que ser 4. ¿Ah? Porque la gran mayoría de los equipos que tienen jugadoras de buen nivel son mayores de 24, 25 años. Entonces ahora hay que tener 4. Eso significa que no tienes que tener en el plantel en sí 4 nomás, porque si una se lesiona o se enfermó, por lo menos ya tienes que tener el doble. Eso 8. Ayuda. Pero estamos hablando de 20 y tantos. Eso, jugadoras de 22, 21. Eso ayuda en una parte, pero que estén esas 4 no significa que tú las vayas a ocupar, porque no te piden minutos como el fútbol, que el fútbol pide minutos en cancha. De a poquito se va avanzando, pero sin embargo hay equipos que se inscriben a una liga sin más pretensión que decir estoy en una liga nacional, y cuando tocan un minuto de enfrentarlos, por ejemplo, y tú tienes una extranjera, o sea, y te piden una extranjera, ponen la mamá de la niña que está en mini y que es colombiana y la ponen a jugar. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, eso. Y eso pasó, y Arleni lo vio incluso, creo, en su equipo. No, Arleni, era la Arleni, porque era Arleni, mamá. La Arleni en el 2017, creo que fue Arleni, que ustedes salieron campeones con Sportiva. 2017 creo que fue. Sí, porque el 2018 nos tocó a nosotros. Bueno, el 2017. Siempre tirando a Jorge. El 2017 la Arleni jugó en un equipo que estuvo muy bien construido, venía bien. Y no, y yo me acuerdo de eso, no porque en el 2018 salimos campeones, sino que en el 2017 ella nos ganó el paso a la final, nos hizo 28 puntos. Queríamos dejarla encerrada en el camarín en el segundo tiempo, pero no pudimos. Y todo lo que lanzó lo metió. Jugó por Boston, no por Sportiva. Y antes de eso jugó en Boston. Sí. Entonces, solo se va decantando, porque le voy a preguntar a ella. ¿En qué club fue el primero que jugó y por qué fue cambiando? Arleni, coméntanos eso. Cuando llegaste tú y te invitaron a jugar, ¿dónde llegaste a jugar y después por qué fue cambiando hasta quedarse acá en la región? Bueno, llegué a Brisas con 90 kilos. Tenía que bajar de peso y por eso me puse a entrenar. Y ahí cuando me vieron jugando, dijeron, esta sabe jugar. Y me invitaron a jugar partidos de la asociación y de la liga de Santiago. Y ahí después quisieron amarrarme y que no me fuera, pero cuando nos tocó jugar contra Boston y contra Chep y eso, ya me vieron otros entrenadores. Y en Boston me propuso el otro año, 2016, irme a jugar con ellos. Y ahí no tuve opción, porque igual
el sponsor me llamó, que era por el mismo que estoy ahora en gimnástico, y con sí. él he seguido la trayectoria. De ahí él se vino a Sportiva sí. y me ofreció venirme a Sportiva. Bueno, salí de Boston, participé en Sportiva y ahí tuve la opción de entrar como entrenadora, que era uno de mis objetivos también. Y luego de Sportiva ahí tuve mi niña, ese año no pude jugar y después en 2019 me propuso irme a gimnástico. Y aquí ahora estoy. Más bien he seguido los sponsors, que ha sido el que me ha... Oye, Arleni, ¿y ese primer club era, que era, cómo se llamaba? Brisa. ¿Era porque Brisa tenía la cafetería justo al lado de la cancha de básquetbol arriba, entonces era fácil comer un sándwich, un café, un completito, después entrenar? ¿Eso era lo que te tincaba a ti? No, o sea, el desorden mío vino... Sí, el desorden mío vino... es que tantos años, imagínate, de los 7 años jugando, después... Tanto en Cuba nos restringen tanto, además de cosas que no tenemos. Claro. No, en la selección nacional yo pesaba 75 kilos y yo ahora peso 80 y soy delgada. Imagínate tú obligarme a pesar 75 kilos y de ahí no podía subir. Y si me subí un gramo era corriendo toda la semana, una hora, como loca. Entonces aquí cuando llegué, como que yo dije, ah, pizza helado de todo. Y entonces ahí después. Los malls, te volviste loca en el mall. Oye, en serio, a pesar de que allá conocía yo, a ver, porque igual cuando el cubano no puede salir de Cuba. Claro. Entonces yo tuve la oportunidad desde los 15 años de viajar a varios países y conocer. Entonces como que no era tanto para mí ver el mall y eso, porque he estado en otros lugares que también, como claro. Canadá, China, que tienen tremendo desarrollo y también tienen todas mejor. Estas cosas ricas, pero... Sí, oye, aquí, es muy complicado, es muy complicado el cambio tuyo, Arleni. No solo a ti te pasó eso, tenemos varias anécdotas con la UNEI, varios cubanos. Que vino a Chile, que nosotros sí. la trajimos por gimnástico y llegó a Chile con su visa y todo el cuento. Ella no se quedó, sino que llegó directo. Y la primera vez que salimos a comprar con UNEI fuimos a una carnicería X de esas del centro y hay de todo tipo de carne, porque a Arleni lo puede corroborar, cuando tú vayas a comprar a Cuba en una carnicería no hay mucha variedad en carne ni en ninguna parte, en los supermercados tampoco hay variedad de muchas cosas. No hay nada, entonces no llegó nada. Y vio la opción de comer, por ejemplo, la sí. carne de no existe, o sea, es como prohibida, no se sí. menciona ese alimento, no se menciona. Entonces Yunei, entramos a esa carnicería y vio la típica la vitrina con lleno de carne y yo le estaba hablando y de repente veo que Yunei estaba paralizada así y miraba y movía solo los ojos y miraba todos los tipos de carne y me dijo, ¿y uno puede comprar lo que quiera aquí? Sí, lo que quiera, ya. Yunei empezó a desordenarse después y ahora con el tiempo ella, le mando un saludo a Yunei, está en la USACH, entrenadora en la selección de USACH hace harto rato, con los varones se lleva muy bien. Sí. Y yo le decía, ya Yunei ya no juega, porque yo lidiaba con ella, porque empezó a Yunei llegó pesando 68 kilos y cuando terminó iba en 80 y tanto, cuando dejó de jugar conmigo. Y después seguramente subió unos kilos más. Y me decía Yunei que ella viendo televisión, porque las películas aquí duraban con el cable, tú podías ver toda la noche, allá daban dos películas los sábados, que todo el mundo ve, o no Arleni, todos ven el sábado las películas. Dos películas los sábados y listo. Sí, bueno, entonces ella me decía, yo en la pieza que estaba, porque vivía con nosotros, en mi habitación tenía todo lo que quería, películas toda la noche, dos paquetes de galletas Tiritón y una Coca-Cola de litro y medio. Eso era, me dijo, todos los fines de semana, Jorge. Ahora te lo puedo decir, me decía, porque yo ya no estoy jugando, pero ahí me mataba de la risa. Sí. Oye, es gracioso, pero implica un poco esto de los cambios, que para ti también debe haber sido al revés, vivir en Europa, un tiempo donde pareciera, no sé si será tan así, pero nosotros tenemos la visión de que Europa es todo mucho más ordenado, más... un poco más mejor constituido, digamos, construido. Pero yo te quería preguntar dos cositas con respecto a eso. La importancia de la familia. Nosotros vemos a tu mamá en todas partes. Sí, está abajo esperando. Ahora está esperando, ¿no? Entonces, decir qué ha significado para ti tu familia en tu... Tú ya tenías una carrera y de basquetbolista. ¿Y cuáles han sido tus
Si yo te apurara un poco y te dijera cuál ha sido tu ejemplo a seguir con respecto a algún referente en el básquetbol femenino, si lo tienes, si no lo tienes. Sí, o sea, referentes siempre he tenido y son jugadoras nacionales, porque si bien me he enfocado en lo que es deportivamente, no he visto tanto como más lo exterior. Para mí Tatiana siempre ha sido una referente en lo que es el básquetbol femenino. Y ahí luego como persona que me ha enseñado a mí a educarme, no es en el deporte, sino que es mi madre, que también ya fue deportista. Pero yo creo que con ella es como establecido todo lo que ha sido mi carrera deportiva. Aprender las cosas que puedo hacer, que no puedo hacer y cómo guiarme, porque al final es mi carrera y yo tengo que saber formarme. Y ella me ha ayudado mucho en eso. También siempre ha estado presente. Así que le doy gracias a Tatiana, que siempre se lo digo, y tengo la oportunidad de seguir jugando con ella en selecciones o en el club, y mi mamá, que siempre está conmigo. Oye, Carla, en tu estadía en España, ¿hubo algún momento antes de que decidiera retornar, es decir, no, o sabéis que ya está aquí nomás, ya me colmaron, hubo un momento crítico o un momento muy difícil allá que te haya hecho dudar seguir tu carrera? Mira, la verdad es que no me ha pasado. De hecho, siempre estoy viendo la posibilidad de seguir jugando fuera y todo, pero ya llega un momento, que fue ahora este año el tiempo de pandemia, que fue como, chuta, ¿qué hago estando sola afuera si vuelve a pasar? Porque la pandemia fue compleja. Porque me pasó que mi mamá fue en enero, estuve todo enero y febrero con ella en España, y claro, ella se vino al comienzo de pandemia, y luego yo me pilló ella sola. En la residencia quedé sola con otra persona, con un coreano, y estábamos encerrados en la residencia. No podíamos salir ni a la calle, ni ir a comprar, ni nada. Entonces fue como, chuta, estoy sola, ¿qué hago acá? No tengo a nadie tampoco quien me apoye. Entonces ahí fue cuando tengo que regresar y estar en casa. ¿Qué mejor estar en casa que estar sola? Entonces ahí uno se plantea, chuta, si no tengo esto, ¿qué hago? ¿O qué es lo que va a pasar de mí si, yo qué sé, ya se llega a acabar en todo un año lo que es el deporte y no se puede volver? Claro. Entonces ahí uno se plantea la incertidumbre. Sí, es difícil porque muchos deportistas, bueno, han decidido quedarse en Europa en distintas disciplinas, pero no ha sido fácil. Ahora, en Europa ya están retomando las competencias, sí, completo. Ya están a full, pero la verdad es que no ha sido fácil. Hemos recibido noticias de planteles completos que han tenido que quedar en cuarentena porque se han contagiado, porque esto es, hasta ahora todavía es lamentablemente inmanejable. Pero te lo preguntaba porque la verdad es que, si bien es cierto, el deporte tiene una alta exigencia física, también tiene una alta exigencia emocional, psicológica, y la verdad es que hay que estar parejitos los dos, si no, uno no anda. Por eso te preguntaba, porque uno de repente requiere el nido, volver al nido un rato, tomar energía de lo que les hace falta para poder continuar. Es que, por ejemplo, como Arleni, que ahora es madre, uno se plantea también, yo tengo recién 23 años, quiero seguir jugando básquet, me gusta, es mi pasión, también tengo a mi familia acá, que cuando me voy se extraña muchísimo, porque a veces son un año entero sin verlo, y Navidades acá, o sea, Navidades allá, Año Nuevo allá, y solamente los veo en vacaciones, que serían 3 meses. Igual se me complica un poco, pero obviamente con el tiempo uno se adapta. Pero si lo veo a futuro, uno también quiere formar su familia, pucha, tener sus cosas, y uno siendo deportista profesional no puede, o sea, se desliga de, yo quiero seguir jugando básquet, pero me va a pasar eso en algún momento, que voy a tener que dejar para poder formar mi vida. Es que el deporte quita mucho tiempo, ¿eh? Sí. O sea, estoy hablando de convivencia, de vida. De repente, desde fuera es muy fácil. Yo ahora con los colegas periodistas discrepo un poco y les digo, hey, hay que estar dentro de los pantalones de un deportista para entender los sacrificios que se hacen. O sea, en el fondo empiezan a muy temprana edad, vámonos perdiendo las fiestas de la adolescencia porque tenemos que estar concentrados. Sí, es un costo alto. Es un costo alto, que viajas, que tienes que estar en el extranjero. Y la verdad es que para eso, tener la mentalidad a temprana edad te obliga a ir madurando muy muy rápido, y la verdad es que finalmente los deportistas de repente terminan agobiados por eso. O sea, también ahí depende mucho de los cuerpos técnicos, de mantenerlos afectados. Por ejemplo, Arleni, que viene de Cuba, que está de Cuba, que tiene su familia allá, también hay que ver la forma de que ella pueda sentirse también mentalmente grata para poder estar acá. Lo que pasa que hay cosas que a uno le molestan a veces. Por ejemplo, yo estoy con la gente que va a un gimnasio
ahora no se puede ir, pero que va a un gimnasio a ver un espectáculo, va a ver, por ejemplo, Liga Sudamericana, y ve a las chicas jugar y las ve y dice, oye, esta es buena, esta es mala, esta es más o menos, no, estuvo mal Chile. Esos pueden hacer la crítica que quieren, porque ellos pagan una entrada y nos pueden criticar a los árbitros, tal vez echarle una chuchadita, qué sé yo, decirle, oye, entrenador, cambia de una, ponte a otra, más de una. Pero el tema es cuando los profesionales que saben cómo es, te critican, o al técnico o a las niñas. ¿Por qué? Porque ellos saben cuánto sacrifican ellas. Sí. Por ejemplo, Arleni tiene una hija, viene a entrenar, nosotros entrenamos de lunes a jueves, todos los días, de 7 a 9. La Cata viene de Santiago, se queda acá, aunque ahora es verano, es rico, pero en invierno también viene. La Jenny Fuentes trabaja, es enfermera, ¿no es cierto? También la Vivi también. Entonces, todo ese sacrificio, ellos después lo llevan a los tres partidos que nosotros vamos a jugar, que si nos va bien todos aplauden y si no todos critican. Entonces, la gente, el normal de la gente está bien, pero no los profesionales. Los profesionales tienen que ser un poquito, o sea, los que están metidos en esto deben saber y conocen cuánto hay de sacrificio en todas ellas. Entonces hay que valorar un poquito más a la gente que está en la elite del deporte, como en este caso las chicas que van a... Y a veces hay cosas que no se saben y que son importantes y que yo quiero aprovechar ahora. Yo siempre he pensado que en las diferentes acciones o cosas que tú haces o tu profesión o lo que tú estás dedicado, siempre hay aprendizaje. Nosotros en el gimnástico estamos entrenando en la calle casi. Y la Cata, que es una jugadora profesional que ha estado en el extranjero, que ha estado en diferentes partes, llega a entrenar 10 minutos antes, no falta casi. La Jenny, que muy bien dice Jorge, está en la primera línea en Santiago, sí, pesca su auto y se viene a entrenar al lado, si no del, al lado del Sporting. Entonces, claro, estamos hablando, Arleni tiene una niña que llega caminando, va en un colectivo, en una micro, lo que sea, se baja, camina cuatro cuadras, llega también, está, avisa cuando el único día que no puede estar. Entonces, hay un sacrificio a veces que la gente no lo conoce, claro, que no sabe, y que yo tengo que ser bastante honesto en decirlo, y esto es algo mío, y asumo mi responsabilidad, y además, si a eso le sumamos que hay dirigentes que no colaboran mucho, porque no saben, están en la casa tomándose un cafecito y no entienden que hay un sacrificio importante atrás. Y eso tiene que ver con el proyecto que tiene el club, con lo que quiere, y si no existiera gente o sponsor como el que tenemos nosotros en el programa, menos todavía, vos, menos intenciones. De hecho, Arleni lo acaba de decir, ella ha pasado de un lado a otro porque ha habido un sponsor, ¿cierto, Arleni? Que la ha apoyado y que ha trabajado y que ha querido estar. Entonces, en ese tema, Arleni también tiene que ver con una diferencia en lo que tú has vivido en cuanto al entrenamiento y a lo que hacías también allá en Cuba, ¿cierto, Arleni? ¿Cómo es tu forma de verlo hoy día? Bueno, mi forma de verlo, hoy en día el deporte es como mi trabajo prácticamente. Entonces, anteriormente era lo que yo hacía, era mi estudio, era 24/7, pensaba totalmente en el deporte. Pero hoy en día es mi método de trabajo. Entonces, como quiera que sea acá, uno tiene que pensar de esa forma porque no hay otra opción. Yo trato de ajustarme ahora que tengo mi niña. Si no tuviera mi niña, no tuviera problema, pero ahora que tengo mi niña, trato de ajustarme para faltar lo menos posible, porque yo sé lo que es llegar a tener un partido, por ejemplo, este torneo que vamos a tener, centroamericano, sudamericano, que va a ser muy importante esos tres partidos. Quizás las otras niñas lo ven como tres partidos más, pero no es así. Eso va a ser algo que se necesita, mentalidad, concentración, corazón y coraje, sobre todo para enfrentar cada situación y poder darle respuesta en el momento del partido a la situación que se representa en ese momento. Oye, se nos pasó muy rápido el programa. La verdad es que yo, antes de despedirnos, quiero agradecerle a Arleni y a la Cata el haber estado con nosotros, desearles que les vaya súper bien en el torneo. Gracias. Porque vamos a estar todos haciendo fuerzas por gimnástico para que le vaya muy bien en este desafío que es jugar en este particular
momento en que nos encontramos este torneo sudamericano, pero no dudo que con la calidad de deportistas que ustedes tienen, les va a ir bien. Yo creo que les va a ir bien, así que yo no sé si le quiere enviar un saludo a alguien, aprovechando las Bueno, cámaras. primero dar las gracias por la invitación a Jorge y a Eduardo y a ti. Bueno, enviar un saludo obviamente a mi gente, a la gente que sigue viendo el básquet, que siempre nos apoya, a mi mamá, a toda mi familia y a la Barbarita que nos va a ver aquí, que una pronta recuperación, que te necesitamos en el equipo, así que las mejores vibras y a darle con todo nomás. Arleni, ¿le vas a mandar saludos a alguien aprovechando las cámaras? Nada, agradecer la invitación nuevamente y bueno, ojalá que todos nos apoyen cuando llegue el momento y que primeramente tener la oportunidad que no se suspenda y que cuando llegue el momento todos estén ahí pendientes apoyándonos y siempre en las buenas y en las malas, no criticando ni nada, porque de verdad que se está haciendo un trabajo silencioso, muy sacrificado para todas y que merece el apoyo de todos, sea cual sea el resultado. Muy bien. Hoy ya estamos en la parte final, muchachos. Nos vamos a despedir de una forma distinta hoy día. Lo iniciamos de una forma distinta el programa, Eduardo y Jorge. Hay un dolor que está en el básquetbol de perder a un dirigente importante, a una parte importante del básquetbol nacional. También hubo otra pérdida más, hay que mencionarla, de una autoridad, de un alcalde que también organizó torneo, Ancud. ayudó en Ancud, ayudó a potenciar el básquetbol Se hizo el y Sudamericano abrirlo. 15, el Claro, entonces, Panamericano. la verdad es que nos estamos despidiendo de una forma distinta y por eso te quiero dejar, Eduardo, y a ti, Jorge, para que puedan Ándale. hacer como los comentarios finales respecto Sí, de este un momento. poco decir que no, bueno, Leoncio no solamente ha sido una persona, por él ha habido un montón y no exagero cuando digo mucha gente que se nos ha ido este último tiempo, entrenadores de básquetbol de Valparaíso, árbitros que han dado un ejemplo, incluso en toda su labor, como ya sea en las dos, hasta jugador incluso. Así que nada, solo decir que Leoncio Urroz fue muy importante para la región, para Valparaíso, para la asociación. Fue presidente de la Asociación de Básquetbol de Valparaíso, como dije, uno de las personas que fundador de la Copa Pancho. Hoy día ves lo que es la Copa Pancho. Y pasó por el básquetbol femenino también, presidente de Maxi Básquetbol, así que un caballero, una persona que nunca se veía hablar por las redes o por los medios de comunicación de forma desordenada, sino que con mucho respeto. Así que en mi caso yo me quiero despedir nuevamente insistiendo y pensando y dando, agradeciendo, y que bueno, no, más tarde o temprano nos vamos a ver igual, todos en el mismo lugar, así que eso. Bueno, desearle la pronta recuperación a Bárbara, como dice Cata, es esencial en el equipo que tenemos, así es que la esperamos pronto. Y sí, es diferente la despedida de hoy del programa por el tema de Leoncio, que sin duda ya lo dije, una gran pérdida para el básquetbol nacional en general, hizo y aportó muchísimo, estaba trabajando todavía en el Maxi Basket. Hacían mundiales, sudamericanos, jugó hace 10 años, todavía jugaba, tenía 70 años y jugaba en esa categoría. Compartí con él cuando fue presidente de la Asociación de Viña, muchísimo, él apoyaba bastante todas las iniciativas que tenía uno, así que por él y por la gente importante del básquetbol, como el alcalde también que no está, nos despedimos de esta manera especial, esperando vernos la próxima semana. Bueno, de esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy. No nos queda más que agradecer su sintonía. Y la invitación es para reencontrarnos la próxima semana nuevamente aquí en su canal Tele5 con su programa Space in Basket. Chao, que estén bien. Ok, estamos.